estaban en la estud Virgen del Valle con el cuidador de Americano, Jacinto Carrizo. Buenos días, Jacinto. Contanos cómo va el caballo para el 2 de septiembre. El caballo está bien, va a llegar bien. Espero que podamos hacer una buena carrera para ambos y que ganen, que tengan que ganar de cualquiera de los dos, de los mejores. Seguramente es una carrera muy esperada. La gente está esperando la fecha para esta gran carrera, hay mucha expectativa. Los invito a que vamos, toda la gente ya seguro que va porque ya pregunta todo si está segura la carrera, que de acá, que de allá, así que la gente de La Rioja, el Córdoba llama, Recreo, Caño. Seguro, porque seguro, hubo muchísima gente que preguntaba porque había muchos comentarios de que la carrera no salía. Pero bueno, por eso vinimos ahora para entrevistarte y bueno, darle la confirmación a esta gran carrera. Sí, así está por todos lados, decían, incluso el domingo decían acá, en las carreras acá, que era mentira, que no se hacía, que la carrera era todo habladuría nomás, pero no, la carrera se hace, así que ahí vamos a estar el 2, si Dios quiere, ahí en Baño de Ovando. Estamos en el estudio del Cheche con el cuidador Loncho Roldán. Bueno, buenas tardes, Loncho, contanos cómo va Cucaracha para el 2 de septiembre. Buenas tardes, Cristian, gracias por venir a visitarlo, vos y Daniel Valdés. Muy bien, acá estamos prácticamente en la recta final, esperando este gran compromiso que para asumir el 2 en Bayo de Ovanta. Esperando ansioso porque la verdad que es una carrera muy hablada y muy esperada por todo el país. Vamos, que sea de la mejor manera. La verdad que sí, Loncho, en cuanto a la carrera, es una carrera muy importante y muy pareja para ambos competidores, digamos. Sí, la verdad que sí. No. Yo, como te dije, esta carrera no es para decir si va a ganar bien. Una carrera muy dura. Como dije, en un momento, el que se equivoque pierde la carrera. Tiene que hacer las cosas bien, desde la gatera hasta el disco si quiere ganar, porque son furios muy parecidos. Yo creo que va a ser una gran carrera y el marco del público es impresionante porque gente de todo el país me habla, me manda mensajes preguntando de carrera que va a asistir y van a concurrir este gran evento y que sea de buena manera y bueno, obviamente que gane el mejor. Muchísimas gracias, Loncho. Gracias a vos, Cristian, y gracias a Daniel por venir a visitar los resultados.